Vamos a hacer esto, ¿eh? Tres partidas en cada cuenta, ¿ok? Muchas gracias, Bay Pedro, querido, por el Prime, bienvenidísimo. Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? No entiendo. Además, en partida no parpadea, pero fuera de partida sí, no entiendo eso, ¿por qué? Vale. Good luck a mi amigo Gimli. Gracias. Vale, vale. Tornado de primeras, así para tener un buen día. Perfecto. Bueno, podría ser peor. Al menos el espíritu ha pegado en la torre, ¿no? El que no es feliz es porque no quiere. O porque no le dejan. O porque no le dejan, claro. También es otra. Vale, me he quitado el cohete y parece que estamos contra Globo. Debería de preocuparme. Voy a presionar para que esos bats hagan su trabajo bien hecho. Y sí, parece un globito más grande que mi cerebro. Voy a dejar que el lanzarrocas pegue, la verdad. Y me encantaría activar mi torre central con ese dragón feucho que llega por ahí, ¿no? Ay, no. No me esperaba ese tornado, la verdad. No me esperaba ese tornado y no me activó la torre por ello. Tiene hielo. Bueno. Le puedo meter ahora mini P.K. Golem de hielo al puente. Vamos a dejar que el lanzarrocas pegue un golpe. Tiene que ciclarse el leñador. Yo creo que usará el hielo, la verdad. Bueno, ¿qué tal defiende así? Bien, ¿no? Bueno, se ha gastado también 6 de elixir, pero la verdad es que no me ha merecido mucho la pena, ¿no? No hay predi, ¿no? Sí, pero has llegado tarde, Alex. Sí hay predi, sí. Vale, vamos a meter princesa al puente. A ver, si me mete un ataque de leñador globo, palmo, ¿eh? Así que hay que estar bien seguros de que sabemos lo que hacemos. Ahora el lanzarrocas. El tornado muy tarde. Vale. Ahora va a empezar con el lanzarrocas desde bien atrás. Hay que tirarle un espíritu al puente. Hay que colocar por aquí literalmente todo lo que tenemos. Vale, perfecto que se gaste el hielo, porque sin el hielo es muy mucho menos amenazante, ¿vale? Esto para el leñador, para que nos deje pegar a la princesa otro golpe. Me lo llevo. Metemos monta para que tenga que defender. Gastamos mini peca más pandilla por aquí. Vale, tumbamos torre. Y es partida. Vale, perfecto, súper bien jugado, ¿eh? Súper bien jugado. A ver, el tío no sé por qué no ha dejado en algún momento que, yo qué sé, le pegara un par de golpes el monta y meterme un globo, pero me alegro mucho. Tío, a mí ojalá me hubieran enseñado a hacer la declaración de la renta. Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, tuve que pagar impuestos por primera vez en mi vida, efectivamente tuve que hacer la declaración de la renta. Y claro, pues con 16 años, pues no sabía yo ni que eso existía, ¿no? La declaración de la renta, en plan, what the fuck is this? Y por alguna cosa extraña, bueno, cosa extraña no, porque como, o sea, tú cuando pagas impuestos, básicamente te lo sacan directamente de la cuenta corriente y no tienes que hacer mucho más que simplemente, pues, que te lo saquen y ya está, ¿no? ¿Y qué sucede? Que como yo era menor de edad, pues al parecer no se pueden sacar más de no sé cuánto dinero era de la declaración, del banco. No sé por qué no se podían hacer extractos, creo que era de más de no sé cuántos mil euros, no me acuerdo cuántos, ¿no? Y claro, y como no se podía pagar porque mi cuenta era de menores de edad, pues me pusieron una multa en mi primera declaración de Hacienda, que era del 45%. Igual si tuve que pagar, no sé cuánto tuve que pagar, igual tuve que pagar en vez de 4.000 euros de impuestos, como 4.500 o así, porque yo qué sé, porque patatas fritas. Y esa fue mi primera experiencia, efectivamente, pagando la renta. Bastante bien, ¿no? Bastante bien, la verdad. Pagando ya una multa sin haberlo hecho yo mal, ¿sabes? Que era porque el banco se había equivocado, pero bueno. Pasas que cosa. La vida es así. Vale. Y hablando de la partida, la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Porque he hecho buen daño, creo que el rival no tiene buenas defensas porque solo lleva cazador. Le voy a meter ahora un ataque a doble línea, sí. Bien. ¿Ese lanzadardos hasta qué punto va a perjudicar mi vida? ¿Mi nivel de vida?
este tronco, pues bueno, un poco lamentable, pero el mundo está pegando mucho, así que vale, vale. Penejo capitalista, de verdad, tío, ojalá en el colegio enseñaran lo que es la declaración de la renta, lo que... muchas cosas que tienes que pagar, por ejemplo, si quieres hacerte autónomo y cosas de esas, ¿eh? De verdad que a mí me fascinaría. De hecho, seguramente casi todos que estéis viendo el directo, plan, igual no habéis tenido que hacer la declaración nunca ni pagar cosas de ese tipo, pero es que es muy útil, ¿eh? De verdad, saber de esas cosas para que luego pues no te pasen liadas de que tengas que pagar más de la cuenta o cosas así. Pero bueno. ¡Uy, qué grande la princesa! Mira, le van a tirar un lanzadardos aquí a la princesa. Vamos a meter ya por aquí el siguiente ataque de monta. Y diréis, ¿y por qué atacas por ese lado? Pues porque no. ¿El lanzadardos, amigo? El lanzadardos tendría que llegar ya, ¿no? Ah, que le tiras trunco. No. Fenomenal. Vale. Ok, buena partida. Es que hacemos 3 en cada cuenta. Tío, qué mal, porque le iba a meter la remontada de mi vida, ¿eh? Tenía la torre a 800 y le estaba remontando súper bien. Y de repente, por un error ahí, se me ha liado. Es que he metido la pandilla alante en vez de atrás para el minero, que era lo que tenía que hacer, siempre pandilla al minero. Y la he liado, tío. Qué rabia da, ¿verdad? Cuando estás remontando la partida, haciéndolo ya todo súper bien, y de repente te da por hacer un error. Y la pierdes. La Predi, no la he visto. O sea, no le he dado. Vale, este cementerio es malísimo, la verdad. Bueno, ya sabemos qué mazo es. Mal primer cementerio, eso es buena señal. Se ha gastado el tornado, lo cual está fenomenal también. Y eso rompe muritos ya. Ah, bueno, llegan a la lápida, ¿no? Porque a la torre no ha llegado. Ostras, ¿cómo le ha dado elixir para colocar la lápida después de ese tremendo ataque? 8 anuncios, Benny, help me. Bueno, pues paga el Prime. No, la verdad es que en Twitch hay un montón de anuncios, ¿eh? Este mes. Es que ¿sabéis qué pasa con Twitch? Yo el otro día me fijé que es una barbaridad, ¿vale? Pero de las suscripciones de Prime y eso, Twitch ahora mismo no paga nada. O sea, todo el dinero que generan los streamers ahora prácticamente de Twitch es de puro anuncio. Literal, ¿eh? O sea, yo el otro día estuve viendo lo que generaba mi canal con las subs y con los anuncios y tal. Y de verdad que me quedé impactado porque dije... No sé ni para qué existen las subs con lo que pagan los anuncios. En plan, ya sé que salen 10.000 anuncios, pero claro, obviamente salen porque... No sé. No sé por qué habrá cambiado su sistema Twitch, pero ahora como que los anuncios pagan muy bien en Twitch. Y de toda la vida han pagado fatal los anuncios de Twitch, pero bueno. Pero bueno, pues mala suerte. La verdad es que yo estoy viendo muchos streamers que están hablando de... Bueno, que están pensando en cambiarse de plataforma de streaming. La verdad. Porque bueno, Twitch siempre toma bastantes malas decisiones Twitch en plan en cuanto a sus streamers se refiere. Pero es que últimamente está pasándose inclusive, ¿no? Me da rabia que me va a hacer un baby y no lo puedo realmente matar con nada sólido. Y me va a meter ya al cementerio de una, ¿no? Pues, cementerio veneno le va a dar completamente. Ya sabéis que esta es la magia de los mazos de cementerio. Que tú colocas un cementerio veneno, seguramente vayas a hacer una burrada de daño. Y encima no te queda ni contraataque. Pero bueno, me aguantaré. La verdad, no sé qué hacer. Ahora mismo. O sea, estoy un poquito perdido. Ya os digo que no nos está metiendo ni buenos ataques ni nada, pero... Tiene la lápida, tiene el caballero, tiene el baby, tiene el mago, y lo que sea. El gran minero se no va a avanzar más de la cuenta. Le he metido la ulti porque pienso que le iba a meter tornado. Hay que atacar por la otra, aunque no parezca como la gran idea. Vale, bien defendido y bien atacado. Tiene que hacer el tornado por ahí. Vale, acaba de hacer tronco. Tiene el baby.
tiene un cementerio ya. Lo bloqueamos. Es una partida bait. Me está baiteando, creo. Ay, no sé si paro esto, ¿eh? Tengo mucho miedo. Ay, el baby. Es que el buena partida ese es super bait. Es que lo ha puesto super aposta porque el tío se ha dado cuenta de que ha jugado fatal, pero como no tengo hechizos, dice, buah, este bobo no me llega a la torre nunca más. Y es lo que ha empezado a pasar. Dios, qué rabia de partida, ¿eh? ¿Crees que sacarán el mago mecánico? Que no, Ángel, que es el mago de tierra. ¿Cómo va a ser el mecánico? Claro, es el de tierra. Mago mecánico. ¿Qué tipo de TikToks o de vídeos veis, chicos, para pensar en el mago mecánico? Yo esto me llego a preocupar, ¿eh? Van a sacar un nuevo hechizo, gente. Sí, va a ser el tronco, pero partido por la mitad, ¿sabes? Van a sacar el tronco, pero va a tener la mitad de rango y la mitad de vida. Terribles ideas, ¿eh? Y alguien diría, oh, sí, 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 tiene mucho sentido, venía, gracias, gracias. A ver qué tal está la pandilla para acompañar así un poquito al príncipe. Uy, esa Tesla un poco... Uy, ¿cómo se ha desviado el príncipe a la Tesla? Si estaba muy en el lado, ¿no? Oye, ha defendido bien con una Tesla un príncipe. Yo pensaba que eso no se podía, ¿eh? Va a arruinar CR. El mago mecánico, ¿verdad? Sí, yo también lo he visto y digo, uff, mago mecánico va a matar CR. Y sí, sí, efectivamente va a salir, va a salir. ¿Habéis visto que en el Clash of Clans ha salido una carta que es como una bandida pero eléctrica? Bueno, no sé si jugáis Clash of Clans, pero yo es que sigo a algún que otro youtuber de Clash of Clans. Bueno, entre ellos Álvaro, pues a veces sube cosas de Clash of Clans. Y lo he visto en Twitter y he dicho, ostras, qué guay. En plan, mola el concepto de carta, ¿sabes? La bandida eléctrica. A ver, no se llama bandida eléctrica, ¿eh? No sé ni cómo se llama, pero vamos, es una bandida eléctrica. Imagina un cementerio, pero que salgan guardias de él. No vuelvo a jugar Clash Royale nunca jamás. Venga, chicos, la única pista que os voy a dar de las nuevas cartas es que no es ninguna tropa del juego, ¿sabes? En plan, no es ningún duende eléctrico, ningún mago de agua, ningún dragón de... ¿sabes? No es nada de eso. Es algo nuevo, de verdad. Eso es lo único que os voy a decir. Titánide eléctrica se llama. Bueno, una bandida eléctrica de todo. Cuidado con el rival porque no está haciéndonos absolutamente nada en ataque, pero tiene una defensa que no vean, ¿no? O sea, en plan... O sea, el tío no ha metido un solo ataque en toda la partida. De hecho, este es su primer montapuertos. Qué buen mega caballero, le acabo de soltar al montapuertos, ¿eh? Pues la verdad, me preocupa un poco esta partida. Tal y como voy. Minero de piedra. Vale, tiene el mago. La verdad es que no le estoy sabiendo atacar ni un poco. Pero es que es muy raro. O sea, no estoy entendiendo porque tiene como muchísima defensa. Solo me ha tirado un monta en toda la partida, pero estoy como súper desubicado en la partida. O sea, es como que te mete ahí el lanzarrocas, la Tesla, el mago, en plan, ¿y qué haces con tu vida? En plan, no sé. Aquí de repente le ha dado por presionarme al puente, por la cara. No sé, rarísimo, rarísimo. Tengo miedo de la partida, la verdad, porque es que voy realmente mal. No estoy haciéndole daño con nada. En general, estamos mal. Si ese lanzarroca se empieza a pegar en la torre, me muero. Me hundo. Vale, esta vez el príncipe va con el mega caballero, que eso hasta ahora no lo estábamos consiguiendo.
Pero es que ya veis, tiene como tantísimas defensas en el mazo que ha sido una partida rarísima que de hecho he pensado que perdíamos 100%, ¿eh?